empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tres expedientes. El primero se trata de dos inversiones, la primera de 4.900.000 euros para la contratación del servicio de estancias diurnas en centros de León, Segovia, Soria y Valladolid. También se ha aprobado una partida de 860.000 euros para la mejora de las condiciones de seguridad en caso de incendios en la residencia asistida de Segovia. El segundo expediente de familia e igualdad son nueve subvenciones directas por un importe que supera el 1.700.000 euros destinados a las nueve diputaciones provinciales para que puedan continuar con la actividad del programa Crecemos. Como saben, el objetivo de este programa, del programa Crecemos, es la creación de plazas públicas para niños y niñas de 0 a 3 años en municipios de ámbito rural. Y el tercer expediente y último de esta consejería son cuatro subvenciones, en este caso el importe es superior al 1.000.000 euros, para el Centro de Asistencia San Juan de Dios, en la provincia de Palencia, que como saben atiende a pacientes con problemas de drogodependencia, a UGT, Comisiones y a CECALE, con el objeto de financiar acciones relacionadas con la prevención, en el caso de UGT, Comisiones y CECALE, y el tratamiento de las drogodependencias, en el caso del centro de Pampuri, que es el centro que depende de San Juan de Dios. En la consejería, cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, un expediente. Son dos subvenciones, el importe algo más de 4.100.000 euros, a dos entidades sin ánimo de lucro para la realización de acciones de formación profesional para el empleo dirigidas principalmente a trabajadores desempleados. Una de las entidades sin ánimo de lucro es el Instituto de Formación y Estudios Sociales, el total de la subvención 2.051.000, y la otra es la Fundación Formación y Empleo, 2 millones, exactamente la misma cantidad. Como saben, son fundaciones de los sindicatos, Comisiones y UGT. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, tres expedientes. El primero, dos subvenciones, el importe se acerca al 1.000.000 euros, 977.000 euros, para financiar acciones de promoción turística, por un lado, los patronatos provinciales de turismo y por otro, el de la comarca del Bierzo, que recibirá una cantidad total de 601.000 euros. Y también a la Federación de Centros de Iniciativa Turística, FECI. En educación, muy rápidamente, cuatro expedientes en la Consejería de Educación. El primero, una inversión de 350.000 euros para la adquisición de equipamiento en las aulas, taller de hostelería y turismo del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional en Segovia. El segundo es una autorización, en este caso, para la creación de nueve títulos de enseñanza universitaria oficiales distribuidos en máster y doctorados en las universidades públicas de Valladolid y Salamanca para implantarlos en el curso académico del próximo año, 2011-2012. El tercero es un paquete de subvenciones a las universidades públicas por un importe total de 166.000 euros para financiar la provisión de plazas de profesorado asociado a enseñanzas secundarias y su incorporación temporal a las universidades. Y ya el último expediente, es un expediente de la Consejería de Interior y Justicia, es un pequeño paquete de subvenciones, el importe 232.000 euros a distintos equipos de búsqueda, salvamento y rescate, así como a 8 ayuntamientos de las provincias de León y Burgos, destinados, en este caso, en este último caso, a proteger y ayudar a los peregrinos del Camino de Santiago.